Y el abogado de la empresa Odebrecht aseguró que la constructora cumplió con todas sus partes en el acuerdo con la Procuraduría General de la República y favoreció que la compañía se mantenga aquí en el país. Nuestro compañero Juan Reyes está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes. Robert Valdés, abogado de la constructora Odebrecht en República Dominicana, informó que la empresa entregó hace casi 6 meses la cantidad de dinero que se había estipulado en el acuerdo a la Procuraduría General de la República. Valoró el acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht y que las investigaciones han continuado de acuerdo a lo pautado entre la empresa y la Procuraduría General de la República. Dijo que Odebrecht ha cumplido en todas sus partes con lo acordado con el Ministerio Público y que una muestra es que ya el Ministerio Público ha podido presentar una acusación contra las personas que supuestamente recibieron soborno de Odebrecht. Favoreció que dicha empresa continúe operando en la República Dominicana debido a que alega ya corrigió las acciones ilícitas en la que había incurrido. Eso que no es necesaria la partida de la empresa del país y que perfectamente puede continuar operando como lo está haciendo en el resto del mundo. Ha incurrido en una práctica que no es o que no fue correcta en su momento, la superó y puede continuar laborando perfectamente. Robert Valdés reconoció que hay obras que ejecutaba Odebrecht en República Dominicana que están paralizadas, pero dijo que cualquier explicación debe darla las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Ninguna hay obras paralizadas que en su momento se van a reiniciar. ¿Por qué está paralizada? Eso hay que preguntarle al cliente. En este caso sería el Ministerio de Obras Públicas que tiene esa respuesta. Nosotros estamos en disposición de continuar ejecutando las obras. Valdés definió como bueno el acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht, pero esta posición no es vista con agrado por representantes del colectivo verde, quienes plantean continuarán en las calles pidiendo la salida de Odebrecht en la República Dominicana y que se investiguen a todas las personas que recibieron soborno. Y en el día de hoy, una comisión del colectivo verde se fue frente al edificio donde están las oficinas de Odebrecht para anunciar una marcha hacia Punta Catalina el 20 de agosto. El presidente de la República tiene derecho como persona a hacer los tratos que él quiera con Odebrecht, pero él no tiene derecho a involucrar al pueblo dominicano ni a la provincia de Máximo Gómez en su lodazal. Aquí todo el mundo sabe que ese contrato de Odebrecht es un lodazal. Y que Punta Catalina es el cuerpo del delito. El colectivo verde desde enero ha continuado en las calles y plantean continuarán hasta tanto haya transparencia y haya sanción contra los corruptos en el país. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Juan, a ti por este informe.